¿Has visto qué sensación de profundidad, eh? Ni Martin Scorsese hace. Ayer hablaba de cómo a veces haces cosas muy guays, o vives experiencias muy interesantes, o pasas por momentos en tu vida que te han gustado mucho, o has convivido parte de ella con una persona que te ha encantado. No sé, hay veces en tu vida en las cuales hay algo que mola mucho. Ya sea, pues eso, una pareja, un trabajo, una experiencia, como contaba ayer, esa experiencia que estuve trabajando en un parque de atracciones. Hay veces que, por lo que sea, pues va todo genial. Y cuando eso deja de ir genial y se acaba, ya sea, pues cualquiera de estos ejemplos, que a veces se acaban, casi siempre se acaban, es una mierda que casi siempre se acaben, porque es, bueno, como se acaban, pues lo que inmediatamente pasas a pensar en el momento en el que eso tan genial termina es: mierda, encontraré algo igual de bueno. ¿Lo encontraré? ¿No lo encontraré? ¿Qué pasa si no lo encuentro? Esta forma de pensar, que es muy lógica porque, bueno, no sé por qué es muy lógica, pero eso siempre pasa, ¿no? Que tienes algo, se acaba y dices, encontraré una mandarina tan rica como esta. A veces no. Bueno, no lo sé si a veces no, pero lo que sí que es verdad es que lo piensas. Piensas que igual ya no encontrarás nada tan bueno como eso que has vivido. Es como lo que hizo la canción esa de La Oreja de Van Gogh. Esa que dice que el primer amor es el único, el verdadero, el perfecto, lo más, y que los demás son solo para olvidar. ¿Ves? Pues esta frase lo define muy bien. Algo así le dije yo una vez a una exnovia: no lo pruebes nunca. O sea, yo es que estaba tonto, pero claro, no le sentó nada bien. Total, ¿qué es eso? Que hay veces que, por lo que sea, vives una experiencia genial y cuando termina dices, ¿y si no lo encuentro? Y entonces esto lleva a eso que ocurre muchas veces, que es, tú has terminado tú has vivido esa experiencia genial, hasta aquí se acaba, y entonces empiezas a andar y dices, mierda, 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 no, nada de lo que estoy encontrando es ni la mitad de bueno de lo que estaba viviendo antes. Y aquí está la clave: si cabe la posibilidad de volver a donde estabas antes, lo intentarás. Y esto creo que no está bien. A ver, hay veces en las que sí, yo que sé, esto es generalizar, pero yo creo que generalizando no está bien, porque, o sea, es fácil pensar que en tu experiencia eso ha sido lo mejor que has vivido, esta parte de aquí, y es fácil ver que en tu experiencia esta efímera, post experiencia genial, no estás encontrando nada ni la mitad de bueno de lo que era esa experiencia tan interesante, magnífica y chachipiruli. Pero claro, estás comparando todo este tiempo que tú venías de aquí encima, que igual, pues, bueno, que igual no, que no habías vivido esta experiencia tan genial. Entonces, aquí, cuando se empezó tan genial, esto te parecía más genial porque no habías vivido nada tan genial, y luego estás aquí, y aquí sí que has vivido esto que era genial, y entonces todo lo que te venga después igual te parece menos genial. Pero ahora estás comparando churras con merinas, por así decirlo. O sea, estás comparando una experiencia mínima, que es la experiencia de tu vida, y quedándote con la mejor parte de esa experiencia mínima de tu vida y diciendo que no hay nada en el mundo que sea mejor que esa mini experiencia que tú has tenido, que en el cómputo global de lo que pasa en el planeta es una mierda. O sea, no es que sea la experiencia una mierda, pero que es esto, o sea, es, no sé, es, o sea, es una experiencia minúscula. ¿Cómo puedes pensar que no hay nada mejor en todo el planeta con la cantidad de experiencias posibles que hay por vivir? Ya sean trabajos, personas, parques de atracciones, veranos, yo qué sé. O sea, pensar que ya no vas a encontrar nada más guay es lo que te va a hacer intentar retomar eso que fue tan guay, y que probablemente la segunda vez no sea tan guay. Y encima, al hacer eso, de volver a intentarlo, pues estás perdiendo la posibilidad de encontrar algo que sí que sea más guay, que sea una cosa completamente diferente de la cosa guay inicial. Igual me he venido un poco arriba, pero creo que el concepto ha quedado claro. O sea, entiendo, porque a mí me pasa siempre, y creo que nos pasa a todos, que cuando has vivido una cosa muy guay, luego lo que quieres es encontrar algo más guay, y como no lo encuentras inmediatamente, dices, bueno, pues a malas lo que hago es volver a eso que era tan guay. Pero al hacer eso, estás, como digo, sacrificando la oportunidad de encontrar algo más guay. O sea que, como no hay una solución buena a esto, ya que es o bien volver a lo que era guay, que ya no será tan guay, o quedarte quejándote de que no encuentras nada tan guay, lo único que puedes hacer es seguir adelante. Porque solamente en eso que desconoces, eso que es seguir adelante sin quejarte y buscando, es donde cabe la posibilidad de encontrar algo más guay que aquello que viviste. Y he de decir que estoy sorprendentemente fino, teniendo en cuenta la hora que es. Vale, hasta mañana. Ah, por cierto, he visto que esta semana
he vuelto a pasar de los 3.800 seguidores, una cifra que tenía allá por enero. De modo que como eran 3.802 o algo así, intenta no darte de baja hoy, más que nada para que no cortarme el rollo. Si quieres te das de baja mañana, pero... Y si mañana no queda más que un ángel, y si mañana también...